Bienvenidos a la gala de Círculo Poético Orensano. Estamos en el día más importante del encuentro. Esperamos y deseamos que todos lo paséis bien y todos quedéis enamorados de la poesía. Muy bien. José Antonio creo que ya no está. Boa tarde a todos, benvidos. Bueno, un ano máis estamos na gala, no acto central do Encontro de Poetas. Sinceramente, pois o que queremos, dúas cousas. Primeiro, que a xente disfrute da poesía. Segundo, que tanto os invitados que veñen de outros países como as novas xeracións de poetas que a través do concurso de infantil, primaria, secundaria que nos temos, pois que podan seguir adiante e expresarse. De onde vienes tú? Eu venho do Brasil, sou Kátia Nascimento, fui convidada para esse encontro maravilhoso e estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Muito obrigado. De onde vês? Portugal, Aveiro. Sou Azeredo Magrão, que é o pseudónimo com que eu escrevo, mas na verdade me chamo António Sérgio Pinto Azeredo, sou natural do Porto, mas vivo em Aveiro há muito tempo. Muito obrigada. Hola, buenas tardes. Bueno, son Fabio da Costa, son de aquí de Ourense. Aquí participando una vez más no Encontro Internacional de Poetas con los amigos del Círculo Poético Ourensán. Bueno, la gala yo creo que es un encuentro multicultural que nos permite compartir la realidad mediante la poesía de diferentes países. Y es gratificante, ¿no?, que se tengan este tipo de encuentros y acercamientos culturales para con los niños y con los adultos. Daniel Rincón, participas a nivel musical, ¿no? Vengo a echar unas rolitas aquí a mi compadre mexicano. Muy bien, aquí están juntos, ¿no? Y a toda Galicia, a todo Ourense. ¿Qué temas vas a tocar, Daniel? Bueno, alguito variado, una que otra balada, para animar a la gente de aquí a España y algo de lo mío, de las rancheritas sabrosas. Muy bien. El día de hoy estamos aquí ya por iniciar esta gala maravillosa que es el culmen de la poesía, de este encuentro, de esta relación de palabras, países, poemas y sobre todo generaciones. Así es que los esperamos para que nos acompañen en esta hermosa lectura. Es importante, ¿eh? Hombre, es el día del año más señalado para nosotros porque se junta por los niños, los poetas de fuera, es bueno, la gente que nos viene a ver y la verdad que es una alegría y un orgullo formar parte de todo esto. Enhorabuena. Vale, muchas gracias. Siempre apoyando a cultura, muy encantada de participar en estos eventos tan interesantes y tan amenos. Siempre. Benito, por favor, recuerde por qué está usted aquí. Porque Víctor Campio era uno de mis mejores amigos y la mala suerte también de que murió cuando justamente unos días antes yo me había ido a Canarias. No le pude ir al entierro. Ni a ningún acto, vamos, relacionado con su muerte. ¿Cómo le recuerda al maestro? Un gran amigo. ¿Un gran? Amigo. Me dicen loco porque hablo con las estrellas y a mis amigos que me encuentro por la calle. ¿Cuál es tu motivo de otra cosa que pedir? Loco porque me ama mejor de las estrellas, porque se llega a sentar en la más bella. Allá va todo el arado para mí. Cuando amaneces encima de mi almohada,
Cuando te sueño.